Este ejercicio es común y corriente, como si fuera un ejercicio de meditación. Todo lo que tú recuerdes, lo dices, lo que veas, así no tenga explicación, lo dices. Listo, entonces la vaca es así. Vamos a jugar con la imaginación. ¿Tú has volado alguna vez? Con sus propias alas. ¿Con cuál te gustaría volar? ¿Con qué? ¿Y más duro? ¿Con mis alas? Sí, tal vez tiene que llegar también en el aire. Con tus alas, listo. Sí, esto es para allí. Más para allí. Más para allá. Que viene enfocado. Entonces vamos a hacer un viaje a volar. Esto parece cuento de hadas porque lo que vamos a hacer es eso. Vamos a solamente medir la capacidad de concentración, de fantasía, de imaginación. Vamos escalando una montaña. Estamos subiendo una montaña. Estamos subiendo, digo, porque en plural, porque yo soy tu guía en este viaje. Pero en últimas, tú vas a estar responsabilizándote de este viaje. Siente el calor de donde estamos escalando. Mira las plantas. El árbol. Estamos imaginando esto, tú te vas relajando cada vez más y más, y te sientes tan bien, porque es que estamos aprendiendo a conocer la naturaleza, y nosotros somos naturaleza. Estamos escalando, escalando, y vemos hacia abajo. Siente cómo el centro de la Tierra nos atrae, la gravedad nos atrae. Seguimos escalando. Sentimos las corrientes de aire que pasa por tu cara, que pasa por tu cara. Y nos parece muy agradable. Más arriba, te sientes muy bien, muy relajada,
secular. Extraordinariamente bien. Sigue escalando. Sigue escalando. Y cuente de 1 a 10. La medida en que llegues a 10, entras en este sueño tan agradable, pero tan bonito, que al llegar a 1, tú vas a empezar a recordar cosas que te han afectado y te metan en algún momento que han hecho llorar o te han hecho llorar. 1. Seguimos escalando. Todo tu cuerpo no lo sientes tenso, sino más bien muy relajado. 2. Continúa subiendo, pero sientes este cuerpo en armonía. Totalmente tranquilo, plácido. 3. Gira alrededor y desmontamos pájaros volando, gallinazos séptimos. Seres súper especiales y vas adquiriendo conocimiento de lo que vas observando. 3. Es tan maravilloso este viaje que escalas con tranquilidad, con mucha felicidad, con mucha armonía con la naturaleza. 4. Observas las piedras que estás escalando, colores cafés, negras, con rayones blancos, y te sientes tan tranquila. Estamos cada vez sumergiendo más en esta esfera. 5. Seguimos escalando. Ya estamos viendo la punta de la montaña. Vemos pájaros, los que tienen sus casas en la montaña, en esas piedras que tú estás escalando. Te detienes viendo las aves. 6. Cada vez más profunda en este sueño, más tranquila, más agradable, más fundida. 7. Mira esos pajaritos, ¿cómo que te acercas a ellos? Ellos no te temen, porque ellos saben que tú no eres ningún peligro. ¿Ves cómo esos pájaros cambian de colores los ojos? Tienen esa facultad. Y es bonito, porque en la medida que ellos van cambiando de color, tú entras cada vez en un sueño profundo, muy profundo. Y eso te ayudará a recordar cosas. Mira los ojos de los pajaritos amarillos. Muy amarillo, muy bonito, muy encendido. Esos pájaros que ya están plumados. Estás concentrada en los ojos. Los ojos te ayudan a relajar,
ayuda a relajar. Cuando lleguemos a rojo, al color rojo de los ojos, solo con decir rojo, entras en un sueño profundo extraordinariamente bien. Los ojos, después de verdes, pasan de un color marino, hermosísimo ese color. Y estos pájaros, tú ves cómo los colores también van cambiando, como las papagayas, de un color extraordinariamente vivo, agradable a los ojos. Tú estás observando esos ojos porque es que te encanta verlos. Son ojos de unos seres bondadosos, puros, muy puros. 7, 8, 8. Los ojos se convierten en rojo. Es un rojo muy agradable. Entras en un sueño cada vez más profundo, donde tu imaginación es mucho mejor. Todo tu cuerpo totalmente relajado en ese nido de aquellos pajaritos. Todo el deseo. Todo es muy agradable. Te sientes en tu paraíso. Rojo. Y te ayuda cada vez más a estar en ese sueño profundo. Cada vez que yo te diga rojo, más y más profunda. Cuando te diga rojo, los objetivos que tracemos se cumplen. Esos pajaritos, son muy extraordinarios. Al llegar a 10, vamos a empezar a recordar desde este paraíso cuáles son los mayores miedos que has tenido. Al llegar a 10, vas a recordar los miedos, pero no vas a sentir miedo, solo los verás como una película y se proyectará y tú me dirás cuál es el primer miedo que aparece. Estás allá en ese nido tan lindo, llega la mamá de los pajaritos y le da un dulce, dulce al alma, dulce al gusto, te dan el dulce tuyo. Saborea ese dulce. Y ese dulce te vuelve fuerte. Fuerte para enfrentar la vida. Siente ese dulce en tu boca. Siente tan delicioso ese néctar. Muy delicioso. Te saboreas. La boca. ¿Qué más pasó? Tu papi le pegaba a tu mami. ¿Sí?
le dejo la cara morada. Totalmente. Tú tenías 10 años. ¿Cierto? Tienes 10 años. Le están pegando a tu papá. ¿Cierto? No, tu papi le pega a tu mamá. ¿Sí? Le pega muy duro. ¿Y ella está embarazada? Tiene un hermano en embarazo. ¿Cuántos años tiene el hermanito? Meses. ¿Tú desde dónde estás viendo esta escena? Una esquina de la casa. Una esquina de la casa. ¿Tu papi sabe que tú estás ahí? No. ¿Qué pensabas tú? No sé, quizá cómo defenderla. ¿Qué más? ¿Creías que eso se hacía? ¿Que era bien hecho? No. ¿Llegaba borracho? No. ¿Muy agresivo? Muy agresivo. Mucho. ¿Y a ti qué pensabas de los hombres? No sé, creo que no. ¿O de los papás? Pues en fin, en el momento yo duré mucho tiempo pensando que quizá no era mi papá. Pues por la forma de ser. Era verlo. ¿Era qué? Que duré mucho tiempo creyendo que quizá no era tu papá. Mi papá, porque por la forma de tratarme. También te trataba como mujer. ¿Y a los hombres? ¿No los trataba mal? ¿Entonces está tu hermano? No, solo las mujeres. ¿Y tú tienes la certeza que eres tu papá? Bueno, entonces, como estamos en espíritu, mira bien a tu papá. Míralo bien. No lo mires agresivo. ¿Ahí cuánto lleva tu mami con tu papi? Como 10 años. ¿Qué edad? Más o menos. ¿Cierto? Mira a tu papi. En calma. Míralo bien. En este momento te estás comunicando con las células. En este momento. Ningún ruido nos interrumpe. Este ruido te ayuda a recordar cada vez más y más. Más y más. Entonces, ahí estás viendo a tu papá. Y te estás comunicando con él a través de las células. Donde tus células
van a descubrir si él es tu papá. Uno, dos, tres. Te estás fusionando con él. Siente la información de tu papi. Si está o no. Si es o no. Uno, dos, tres. ¿Qué te dice? No sabes. Mírale la cara y encuentra los parecidos a ti, la compatibilidad genética. La información llega. Conecta tu corazón con él en este momento. Siente si es tu papá o no. No lo racionalice, sino simplemente llega la respuesta. ¿Es tu papá? Sí, sí es sí, es sí. Sí es. Ahora ve a la escena del maltrato con tu mamá. ¿A ti también te maltrata? ¿De qué edad te maltrata? ¿15? 15 años en adelante empezó a maltratarte. ¿Cómo fue el primer maltrato? ¿Cómo? Llegué tarde. ¿Llegaste tarde? Y me agarró el cabello y me bofeteó. Te jaló el cabello y te bofeteó. ¿Ya sufrías de la tiroides? Sí. ¿Hace cuánto sufrías de la tiroides? Me la diagnosticaron como en 2014. Perdón. Cuando yo tenía 14. Cuando tenías 14 años te diagnosticaron. Sí. Pero no sé. Yo me sentía mal desde antes. Bueno, entonces vamos a ese momento. Por el momento, ¿viste mucho maltrato a tu mami? ¿Viste mucho maltrato hacia ti? Sí. ¿Hasta hoy en día? Ya no, ya no. Entonces, mira a tu papi. Míralo bien. Él recibió amor de una mujer. De la mamá. Siente. Siente si él sí vivió amor de la mamá. ¿O no conoce el amor femenino? ¿No conoce el amor femenino? ¿Tu mamá era muy cariñosa con él? Claro que no. ¿Cierto que no? Entonces, entra al corazón de tu papá. Conéctate con él. Dile que por esas circunstancias de desamor femenino no hay por qué estar en contra de lo femenino. Y pásale imágenes de esa gran esposa que la ha acompañado y que la ha amado. Lo ama. Transmítele ese conocimiento.
Dile que ella no es cariñosa, pues porque le tiene miedo. Y quítale ese miedo del corazón. ¿Cómo es ese miedo de tu papá? ¿Cómo? A quedarse solo, sí, y eso lo hace agresivo para que no se le vaya, posesivo. Ese miedo, ¿cómo es? Todo lo ves en espíritu. ¿Qué ves? Identifícalo. Tú no tienes miedo porque no estás conectada con el miedo. Solo lo ves. ¿En qué parte del cuerpo está ese miedo? Y lo hace agresivo y posesivo. Y es con todas las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No puedo. Cierra los ojos, que no puedes. Que no puedes. Eso es lo que crees. ¿Cómo se va a sentar, no? Eso es lo que crees, que tú estás concentrada. Estás ayudándole a tu papi. Tú ayudándole a tu papi, empiezas a superar todo lo que has sentido en contra de él. Rojo. Ayuda a estar muy relajada, muy fuerte. Imaginas y ves. Es como una radiografía, tú estás viendo a tu papá. El miedo a quedarse solo. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra? Es lo que veas, no lo que construyas, es lo que veas. Sí, o sea, si tú lo ves en la cabeza, ahí está. ¿Qué ves en la cabeza? ¿Lo que ves? Y se aclara cada vez más lo que es rojo. Lo que veas. No importa si es incomprensible o forma no tiene o si tiene forma, no importa lo que ves. ¿Qué es? ¿Cómo? Machista, ¿sí? Caminante. Muy machista, es una idea entonces, ¿cierto? Mira cómo desde el tercer ojo que queda en el entrecejo, tú le ayudas a sacar esa idea de machismo. Y una luz absorbe el machismo de tu papi. Tú me dices, ¿cómo está saliendo eso?
siente cómo sale eso. ¿Cómo sale? ¿Qué estás viendo? No lo racionalices, ¿qué ves? ¿Cómo está saliendo esa idea machista que está tan arraigada en él? Está saliendo. No sé, humo o vapor. Listo, eso es lo que quiero saber. Humo o vapor, no importa. Acelera la salida de esa idea y de todas las ideas que hace que él se agreda y que hace que agreda a las mujeres. ¿De qué color es eso? Gris, estás ayudándole a sanar a tu papi. Cuando ya no salga, yo no quede más de todas esas ideas tóxicas, me avisas. 1, 2, 3, sal rápido de eso. Ideas que tienen forma, que fueron creadas por nosotros, automáticamente nos obedecen. Todas salen. Todo está quedando al frente de ti. Todo ese, esas ideas, esos entes, esos, lo que queramos llamar, están todos al frente. 1, 2, 3. ¿Queda algo por ahí? Todas estas ideas se van a formar en uno. Dile que se presente, que cojan forma. Una forma de todo lo que tu papi tenía. Una forma. ¿Qué forma coge? Un niño. Sí, o sea, lo que tú ves es un niño. Mira al niño. ¿Lo conoces? ¿Quién es? Tu hermano. Conéctate con las emociones de tu hermanito. ¿El hermano vivo? Conéctate. ¿Qué está sintiendo el niño? Tristeza, melancolía, miedo, rabia, odio, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué más? ¿Miedo? Está muy triste el niño. Pregúntale que por qué se siente así. ¿Qué se siente así el niño? ¿Cómo se llama él? Camilo. A través de ti, permite que Camilo hable conmigo. Lo que él diga, tú lo dices. Están conectados. 1, 2, 3. Camilo.